metió Inglesa Pro Niño porque el coordinador hizo una encuesta. Él quería saber qué niños trabajaban y qué niños no trabajaban. Yo trabajé vendiendo queso santandereano por las calles. No me atrevía a decirle que yo trabajaba, me daba pena. Y hasta que yo dije, no, pues es que yo lo que más quiero es estudiar. Antes de entrar al programa trabajaba con mi abuelo y trabajamos con mi hermano, trabajamos en una plaza de mercado ayudándole a él a vender carne. La señorita Carolina me dijo, hay un programa que se llama Pro Niño, el cual se trata de que los niños dejen de trabajar y sigan estudiando. Los niños se afectan mucho en el trabajo, los niños se hacen como la idea de tener que trabajar y sus sueños quedan a la nada. Mi vida en ese momento era muy triste, era muy solitaria, no me gustaba hablar con nadie, era muy tímido, no compartía mucho, pues para mí era el estudio, el trabajo, mi familia. Y cuando ingresé al programa, todo se transformó. Entonces esa mentalidad de que el trabajo era lo más importante, no. Se transformó en que el estudio era lo más importante. Te cuento que en mis gratos recuerdos está que inició hace 10 años. Éramos solamente dos personas y empezamos con 500 niños, más o menos, un poquito más, un poquito menos. Fue evolucionando, el siguiente año ya teníamos 200 más, el siguiente ya eran otro tanto, unos 300 más. Ver cómo han crecido, cómo han cambiado, vi muchos, ¿sí?, que empezaron muy pequeños, fueron creciendo, fueron educándose, fueron cambiando totalmente su actitud. Nosotros hemos cambiado bastante. Mi papá me dijo, bueno, si alguien ya la está apoyando, aproveche y deje de trabajar. Me enfoqué más que todo en mis estudios y en la parte que yo quería en ese momento. En este momento estudio diseño gráfico, voy en sexto semestre. Y pues además de eso, estoy trabajando en la corporación Juntos Construyendo Futuro. La experiencia es única, trabajar con los niños. Yo la verdad no me imaginé que iba a empezar a trabajar con Pro Niño. El rol es diferente, ¿sí?, de ser uno un Pro Niño a ser ya pues una persona que va a trabajar pues ya con los niños. Bueno, ¿y qué van a sembrar aquí? ¿Qué han pensado en sembrar? Estudio en el Juan Bosco Obrero, reparación y mantenimiento de equipos de audio y video, y también estudio en el Colombo Inglés. This player is a theater because the face, the expression is like a theater. Quiero terminar mi carrera, pues ahorita estoy terminando la tecnología, quiero terminar la profesional, quiero estudiar diseño y publicidad también, y mi sueño también es crear mi propia empresa, una agencia de publicidad, pues ya enfocada en otra cosa. Y es para diseñar para niños. Mi sueño es ser ingeniera mecatrónica, ayudándola con la ingeniería también. Quiero realizar varios doctorados en otro país y poder ayudar a la gente. Es lo que más deseo. La Fundación Telefónica le aporta a los egresados, a esos que los cuales han vivido una etapa, un proceso, una vida en Pro Niño, y pues ya ser egresado, a veces uno le hace falta eso, ese empujón, ese que le digan a uno, mire, si puede, despegue, ¿sí? Y eso lo va a hacer la Fundación Telefónica, con la red de egresados. Ahora pues que ya llevo 3 años de haber salido del programa, me encuentro con que han crecido bastante, ya es una familia. Sí, antes éramos una familia grande, ahora somos una familia pues mucho más grande. Me siento muy feliz de que Fundación Telefónica esté en varias ciudades. Sueño con que el trabajo infantil ya no exista. Sueño con que esas peores formas de trabajo infantil tampoco van a existir. Y vamos al contrario, vamos a ver más organizaciones que van a trabajar en pro de eso. Es increíble cómo el programa Pro Niño lleva 10 años aquí en Latinoamérica. Uy, claro, es fascinante. No solamente nos ayuda a nosotros, sino también a miles de niños. Las empresas, las organizaciones, como la Fundación Telefónica, aportan muchísimo a que esta gran causa pues se pueda lograr, y es erradicar el trabajo infantil. Y qué bueno que todos se uniéramos y hiciéramos. Aquí estamos para ayudar a aquellos niños que más lo necesitan. Además, el cambio no solo depende de ti ni de mí, sino también depende de ti.